que yo no quiero participar en el concurso de monólogo. Es que es verdad, tenía mono de actuar, porque esto de actuar me pega un subidón guapo. Y digo, prepárate una historia, adáptala un poco así a lo monólogo, pero es una excusa. O sea, yo estoy aquí porque me apetece y ya está. ¿Y cómo podría demostraros yo que esto no es un monólogo puro, no? Me voy a poner en posición de pensar. Está en posición de imaginar, está de pensar. ¡Oh! ¡Un guitarrista! ¡Ven aquí, guitarrista! ¡Ven! Pues como somos dos, pues no es un monólogo. Vale, yo no sabía qué era esto de los monólogos y lo miré en la Wikipedia y decían que era que es un tío que sale a contar algo que, con lo que los demás se sienten identificados y que tiene que hacer risa. Lo de la risa no lo forzaremos, ni yo ni vosotros, ¿sabes? Yo no voy al chiste fácil ni vosotros a la risa fácil porque es feo. Bueno, pues ahí va mi historia. Resulta que yo soy un gran amante de los espejos. El cristal que veo en el que me puedo reflejar. Qué cosas, ¿eh? Que me quiero, no lo puedo evitar. Lo que nos gusta a la gente también es, más que vernos en espejos, es vernos en las pantallas. Cuando vamos a la Caixa Catalunya, como decía el Vinicius Rubiales. Bueno, miramos la cámara, miramos la pantalla y nos vemos la nuca, ¿no? Pero nos hace gracia vernos la nuca. Hola, soy la nuca de Leyva. Sí, bueno, cámaras. En el metro ahora, en los metros nuevos que han puesto, hay unas pantallas, ¿no? Y en el metro, que es un momento de aglomeración, momento muerto, que no hacemos nada, ¿no? Pues bueno, te miras en la pantalla, a veces te pilla la nuca, a veces un poco de plano, pero las cámaras del metro, no, las cámaras del metro no, las pantallas del metro, porque hay pantallas pero no hay cámaras, pero sin embargo salgo ahí, ¿no? Y es como sospechoso, ¿no? Yo me miro ahí y hay algo que no me cuadra. Me fijo bien, y me doy cuenta de que eso no es una imagen en directo, porque va como medio segundo adelantado sobre la vida real. No son manías persecutorias, locuras, no, no, es verdad. Es como si mi vida entera, de principio a fin, estuviera grabada y la estuvieran retransmitiendo, no por las cámaras. ¡Qué mal rollo! Entonces, claro, si mi vida está grabada ahí en alguna parte, pues yo la tengo que encontrar, ¿no? No me voy a quedar ahí de brazos cruzados. Así que me visto de negro y paso meses escondido en el metro, ¿no? Investigando, buscando por el metro para encontrar, yo qué sé, algún pequeño almacén, alguna centralita, algún sitio donde encontrar la cinta de mi vida en VHS. Se llama así, esto, mi vida en VHS, no sé si lo has leído o algo. El último. Bueno, pues eso, me paso días, ¿no? Meses en el metro, buscando la centralita, alimentándome de las máquinas estas de piscolabis, de patatas, no sé qué. Me visto de negro y cuando cierran el metro me escondo por los túneles, ¿no? Buscando la centralita, Y un día la encontré. No voy a contar.